vamos a preparar una trucha. Estilo. Una hermosísima trucha. La vamos a preparar estilo Sinaloa zarandeado. Se le está sacando toda la, el espinazo, todas las espinas para... para dejar la pura carne de la trucha. Es una trucha que pesa más de 1.5 kilos. Ya aquí tenemos el carbón prendido, ya se está calentando la parrilla. Está enorme y fresquecita. Le vamos a hacer unas pequeñas cortaditas para que agarre bien el marinado y la sal. Vamos a enjuagar muy bien para marinarlo. A la parrilla le vamos a poner papel aluminio para evitar que se pegue. También es para... Es la especialidad de mi esposo, el pescado zarandeado. Está moliendo pimienta para sazonar el pescado. La verdad no lleva muchos condimentos para que resalte más el sabor natural del pescado. Le va a poner poco condimento. Nada más le puso sal y pimienta. Por el momento. Vamos a derretir un poquito de mantequilla. Un puñadito de oreganito. Para bañarlo con mantequilla. Tiene la mantequilla con ajo y oreganito. Luego cerramos la parrilla y la vamos a volver a poner a las brasas. Y ahora lo vamos a dejar cocinar por la parte de la piel. Se ve deliciosísimo. Con ese platillo me conquistó mi amorcito. Darle un poquito de salsa de chile seco o chile chipotle. Este es el resultado final. ¿Qué tal ha estado, Martín? Muy bueno, es sabroso. Esperando dos robalitos y unos camarones al mojo de ajo, deliciosos. Este es el resultado final. ¿Qué tal ha estado, Martín? Muy bueno, es sabroso.